Bueno, hacia las 8 de la noche, en el barrio 22 de marzo, la Policía Nacional atiende un caso donde la comunidad lesiona a una persona y daña una residencia, siendo necesario la utilización del ESMAD para poder garantizar la vida de esta persona. Se pudo establecer que esta persona pues habría cometido un hecho de abuso sexual a una menor de edad el día anterior. Sin embargo, la familia de la menor conoció el caso hasta el día de ayer, donde la menor fue llevada a medicina legal, donde efectivamente confirman este caso. Se hace una verificación de unos elementos que se le encontraron a esta persona. Estamos hablando de un celular, el cual figura como hurtado, por lo cual fue capturado y dejado a disposición por este delito. Durante estos días de ese proceso, pues esperamos que sea expedida la orden judicial sobre el caso de la violación a la menor de edad. Recordamos a toda la comunidad, en primer lugar, que la Policía Nacional puede capturar únicamente en situaciones de flagrancia o mediante orden de captura emitida por autoridad judicial competente. Asimismo, recordamos a toda la comunidad que no es necesario tomar la justicia por las propias manos. Se pueden ver inmersos en una acción penal posterior a hechos como estos.